Sí, la verdad que estábamos trabajando a full. Hace menos de 2 semanas teníamos el auto con una rótula rota, tuvimos que trabajar en eso. Se cambió todas esas partes, axiales, rótula, toda la parte de los bulnes ya cambiamos todo. La verdad que trabajamos y ahora están trabajando un poquito a ver el problema de electrónica que tuvimos todo el fin de semana al tener ese cambio de combustible. Entonces están trabajando en eso hoy día en el rolo. Ajustando el auto entonces después de lo que dejó un exigente rally de Misiones, digamos, en la fecha de la Argentina. Sí, la verdad que sí, muy feliz porque fue una fiesta y la verdad que muy contento con mi equipo porque trajimos un auto hace 50 días muy roto del Dorado, lo recuperamos, corrió más del 80% de la carrera y bueno, y ahora estamos... Ahora van por los porotos, así que vamos a ver si podemos seguir siendo protagonistas en la clase. En cuanto al argentino, digo, más allá de no haber llegado, faltó poco Luis, y en ese poco faltó, venían con cierto protagonismo también. Digo, me parece que más allá del abandono puede ser positivo el análisis. No, sí, muy positivo. Estuvimos a la altura. Yo creo que de los 8 misioneros, casi 7 estuvimos, 7, 6, no quiero ser mecoso, pero estuvimos todos a la altura, estuvimos cerca en los tiempos. Algunos conocen los autos, otros no conocen. Yo lo conocía en mi auto, pero no estaba al 100%. Y siempre estuvimos entreverados, tuvimos segundo, tercero, cuarto. La verdad que el balance es muy positivo. Bueno, y ahora para el fin de semana decías, bueno, ahí con el chip cambiado, seguir sumando, sobre todo en un campeonato misionero, que bueno, falta un poquito, pero está ahí empezando a entrar en la fecha que empiezan a definir cosas, también pensando en quiénes puedan postularse a pelear por los campeonatos. Sí, la verdad que sí, estamos 3 autos en 25 puntos y creo que así va a ser todo el año. Inclusive creo que vuelve el que ganó la primera fecha, así que estamos todos con muchas expectativas para poder ser protagonistas. En cuanto al rally en sí, la importancia de volver también a un lugar como bueno, Jardín América, las localidades, hace rato que no se corría, es importante también lo que genera. Sí, como piloto, contento de que vuelva a rally a Jardín América. Como vicepresidente del Pinar, más contento. La idea es siempre ir creciendo y que tengamos la mayor cantidad de municipios predispuestos a tener el rally provincial. Eso nos da un poquito de jerarquía, porque viene creciendo mucho, entonces nos da un poquito de plus para seguir trabajando y que el rally provincial siga creciendo.